tratamos de darle visibilidad a una reclamación, de reivindicación social, de reivindicación cultural, de todas las reivindicaciones, porque hacemos más de la mitad de la población y porque estamos en pie de loita en contra de las violencias machistas. Cuatro años de denuncia, cuatro años de formación, cuatro años de información, cuatro años de recorrer toda la provincia de Pontevedra, no espacio público, nas ruas, nas plazas, en los centros educativos, porque es fundamental crear mentes que loiten contra las violencias machistas. O que pretendemos con estas accións é seguir percorrendo a provincia de Pontevedra. Chegar fundamentalmente ás mozas e aos mozos, que sodes o futuro. Transmitirvos a necesidade que temos todas e todos, que ten a sociedade do vosso traballo, do vosso esforzo, da vosa colaboración e, sobre todo, do vosso compromiso. Somos moitas as mulleres que en diferentes ámbitos de actividade estamos ocupando os espacios, todos os espacios os que nos corresponden. Somos máis da mitade da poboación. Reclamamos o que é xusto, o que é obvio, pero que non por ser obvio, sin embargo, pois ao final se converte en realidade. Mulleres maltratadas, mulleres asesinadas, por el simple feito de ser mujeres. Nos queremos loitar contra eso. Queremos construir una sociedad donde las nenas y los nenos, las rapazas y los rapaces, los hombres y las mujeres, vivamos en espacios de igualdad, donde todas y todos podamos ser felices, podamos construir a nuestra vida, podamos cumplir nuestros sueños, sin que ninguén nos ponga obstáculos por lo feito de tener un género que puede ser mujer.